Lo que se está buscando ahora, lo que se está propulsando es un despertar colectivo, porque efectivamente tienes razón, todos son uno y el mismo. Entonces, en el pasado había despertares parciales, se trabajaba con individuos aislados, se les despertaba hasta un punto y luego ellos entraban en actividad con la sociedad y mandaban, llevaban ese mismo mensaje, ¿no? Pero de alguna manera es como mantener viva la llama de la enseñanza en la humanidad. No se estaba en esos tiempos ofreciendo un despertar colectivo. Algo como que no era el momento. Pero ahorita es el momento porque puedes llegar a la humanidad toda de manera prácticamente inmediata. Antes no. Antes lo que alguien decía digamos, en un lugar en la India, pues aquí los habitantes de Mesoamérica, digamos, pues no, de momento no se enteraban. O al revés, lo que dijera aquí Quetzalcóatl, ¿no? Tampoco se enteraban por allá. Entonces, lo que se hizo durante mucho tiempo es mantener viva la llama de la enseñanza y la llama de la esperanza, ¿ok? La esperanza de un reino perdido, de paz, de dicha, de amor y de armonía, en el cual podemos ser todos uno con el uno. Entonces, era más bien mantener esa llama de la enseñanza que terminó cuajando o uniéndose en diversas religiones, etc., ¿no? Pero ahora todo indica que se llega el momento en que se puede buscar un despertar colectivo. Alguien dirá que soy inocente, porque como con todo lo que la humanidad está siendo rociada de información en relación a esto, ¿no? Te van a hacer caso. Bueno, yo digo que tu verdadero ser está siempre escuchando. ¿Sí se entendió? Todo lo que le llega a un hombre está en las dos partes. Su ego, escuchando, pero allá adentro, aunque parece calladito, también el ser está escuchando. Entonces, tan pronto escucha, reconoce rápido y dice, esto es. ¿Sí se entendió? Entonces, la idea es hacer un sueño colectivo. No esperes que el día de mañana toda la humanidad despierte y estemos en ese reino, en el mundo, vamos a decir. Pero el proceso puede ser muy acelerado si la gente empieza a entender y a escuchar y a responder. Entonces, se necesita, en inglés, spread the word. ¿Así se dice? ¿No? Es en español, difundan la voz, o esparzan la voz, o corran la voz. En español se llama corre la voz, ¿no? Entonces, correr la voz es decir, llegó el momento de despertar, y despertar es esto. O sea, no es que despertar es una cosa o es otra. Despertar es esto. Ahora podemos entonces despertar, porque todos estamos en el entendido de que eso sea. Yo tengo un último sueño, y ese sueño se llama Bueno, es que he trabajado mucho y con esto se ha llevado la enseñanza al nivel más en ABC, o cómo decirlo, peras a manzanas, ¿no? Ya no se puede dar más sencillo la enseñanza. Pero aún así tengo una idea más. Nada más se las platico, pero bueno, contestando a tu pregunta un poco, porque tiene que ver. Imaginen un programa de televisión infantil con el mensaje del despertar. Ustedes saben que en los años 60, por ejemplo, Plaza Sésamo quiso difundir en la humanidad la lectura, ¿no? La A, E, I, O, U, etcétera, ¿no? Y entonces he escuchado, no lo sé, pero he escuchado que es el programa más estudiado por la psicología contemporánea, Plaza Sésamo, para ver si estaba dando los resultados que se quería. Y fue un gran éxito en los años 60, 70, ¿no? Parece que en los 90 apareció uno que se llama Blue Clues, vamos a decir. Otro programa, y entonces a los niños, fíjense qué maravilla. Ahora imagínense un programa hermoso para niños con el mensaje del despertar, con tu personaje así como, estoy inventando, Pepe el despierto, entonces ese muchachito o ese como un animalito o alguna cosa, enseñándole a los niños que pueden sostener su estado despierto, su estado inocente e inmaculado en el cual viven, no será eclipsado por el ego de los adultos, sino que mantendrá su presencia y vigencia ese ser durante todo su crecimiento y desarrollando todas sus facultades mentales conjuntamente.
¿entienden? Pero que no ese ser inocente, inmaculado que vino al mundo, es puro ser. Esos son puro ser, ¿ok? Los detectamos muy bien hasta que el niño es tan inocente que nos enamora verlos. Cuando ellos se dan cuenta del efecto que tienen sus palabras, sus actos con los demás, que los hacen reír o los hacen... ya perdieron esa inocencia inicial. Si se entiende, todos lo conocemos, todos los que han tenido hijos, bueno, o los niños del mundo que hemos convivido con ellos, es así, ¿no? El niño es una maravilla porque es inocente, está inmaculado y es espontáneo. Apenas entiende que puede manipular el exterior, empieza su pequeño ego a formarse. Y entonces, si hago esto se ríen, si hago lo otro no sé qué, si hago... Y entonces ya empieza el manipulador. Y entonces ese niño ya cambió, ¿entienden? Ya no es tan puro e inmaculado. Y es cuando nosotros detectamos y decimos, no, ya se le quitó lo gracioso, porque ahorita se hace el gracioso. Antes era hermosamente gracioso. Era una maravilla. Y ahorita se hace el payaso. Entonces, ¿ya entendieron? Ahí tenemos eso. Ya está muy... Ya se me manchó tantito. Entonces, ese no es. Bueno, ¿cuál es este sueño? Entrar en los niños y entonces sostener ese ser inmaculado que son y que no se eclipse, ¿entienden? Aunque desarrollen todas sus otras facultades, ¿no? Sus facultades mentales, su creatividad, su imaginación, todo lo que el niño actualmente absorbe y aprende en los colegios, pero sin perder ese ser interior. ¿Qué les parece? Entonces, algún día a lo mejor veré eso, porque ya estoy trabajando en eso desde hace mucho. Entonces, sería maravilloso. No se llamaría Plaza Sésamo, lógicamente es otro programa, pero algo parecido. Entonces, entiendan, ideas no nos faltan y se pueden hacer cosas que tienen verdaderamente impacto en la humanidad. Una vez que sabes exactamente lo que quieres lograr, ¿entienden? Propagas una sola idea y la idea que se propaga es... la hora ha llegado, es momento de despertar. Y despertar es esto. Y entonces luego se diseñan mensajes muy simples, pero muy monitoreados y estudiados, que el niño está entendiendo lo que le estás diciendo, para que se mantenga despierto y no se me quede dormido. Porque luego se duerme, el ego toma el control, ¿se acuerdan? Como en el cuento de la Bella Durmiente. Y una vez que ha tomado el control, tienes que ocuparte después de deshacer ese ego. Para que el ser que estaba antes vuelva a salir. Fíjense nada más, el ser vino al mundo. Resulta que lo tapó el ego, ¿no? En el crecimiento de ese niño, y resulta que cuando la gente dice, es que quiero recuperar la gracia del reino divino. Ah, bueno, pues entonces va, ¿te acuerdas lo que formaste? Ahora hay que quitarlo, ¿no? Con lo cual ya te identificaste, ese ego con el cual ya te identificaste. Entonces, ahora el trabajo es quitarlo. Y ya ustedes saben que es un gran trabajo. Contra más fuerte está el ego en la persona, es más difícil deshacerlo. ¿Sí se entendió? Si logra deshacerlo la persona, entonces el ser que estaba antes estará después. Y durante un tiempo estuvo eclipsado. Mi idea es que la humanidad puede ahora lograr, no sé si perfectamente o totalmente, que los niños nunca pierdan completamente su estado de ser. Entonces, bueno, es contestando un poco, tiene que ver con lo que estás diciendo, porque dices, ¿cómo va a ser esto para que sea colectivo? Y luego dices, y los que se van y los que se quedan, y nadie quiere irse y dejar a los que ama. Entonces se arma todo un relajo que conozco muy bien, ¿ok? Entonces... uno, le agarras la mano a uno y él le agarra la mano a 10, que tampoco quiere dejar. Y entonces, porque el vínculo de amor que nos une es profundo. Si ustedes dicen, ¿qué nos vincula en la existencia verdaderamente, aparte de que somos uno? Es el amor. El amor es un vínculo. No logran entender el poder que hay detrás de esa palabra. ¿Sí? Entonces, la humanidad no... está dispuesta a dejarlo a los que ama. Puede pensar que sí, pero en la hora de la hora, no. Entonces tomas a alguien de la mano y lo llevas a su despertar. Inmediatamente se voltea a agarrar a todos los que quiere. Dice, yo me llevo, pero mi tacate. Me llevo a todos conmigo. ¿Ven? Y qué bueno. Eso es lo que yo quiero también. Que no lo sueltes.
como no lo solté a ustedes.